converso con el amigo Rainier Cabrera, pero quizá dicho así no van a identificarlo rápidamente, pero si digo el Mago Rey, pues sí, estamos hablando de un tremendo artista de Granma. Bienvenido, hermano, un placer tenerte por acá. Y bueno, este año creo que es la primera vez que coincidimos, ¿verdad? En este año sí, primera vez que estamos en este programa. Bueno, pues háblanos entonces de lo que has estado haciendo desde que arrancó el año y por supuesto que tienes preparado para el fin de semana y para el 14 de modo muy especial. Ya, pues el año muy ajetreado, ha empezado muy ajetreado con el grupo Teatro Visiones Libres y el proyecto Tarequeando, que hemos formado ahora con el payaso Tareco, precisamente, que es el director del proyecto, y hemos estado muy ajetreados. Muchos trabajos en cine, en comunidades, hemos llegado a muchos lugares, mucho público. Pero bueno, ahora mismo quiero primero, si me lo permites, hablarte de algo que no es precisamente de Tarequeando, sino es de Tocando la Alegría en el Piano Bar. En el Piano Bar estamos todos los domingos, un espacio maravilloso que, gracias a Dios, hemos logrado recuperar. Fue un espacio emblemático de la ciudad, para todos los niños y las niñas, y que había cerrado desde la COVID, y ahora logramos abrir las puertas nuevamente y estamos muy contentos. Son los domingos por la mañana, ¿no? Todos los domingos abrimos a las 10 de la mañana y a las 11 de la mañana empieza un espectáculo con Aris Rodríguez, el payaso Palitroque y el mago Rey. Perfecto. Y damos un espectáculo aproximadamente una hora, muy divertido, como antes igual lo hacíamos, y los niños lo pasan muy bien. Tenemos una oferta gastronómica bastante asequible. Y nada, un espacio maravilloso que estamos muy contentos de tener. Y sobre todo la familia, los que tienen niños pequeños, que saben que es una opción que ya se había hecho habitual y ahora pues la rescatamos. Claro, pueden ir y compartir en familia, con sus mesas, tranquilos, ver un espectáculo infantil. Antes del espectáculo tienen videos, proyección de videos infantiles para ellos, los niños juegan y ven algo de arte muy bueno. ¿Cuánto dura aproximadamente este espectáculo? El espectáculo dura aproximadamente una hora. Una hora. Es decir, de 11 del día a las 12 del día. Entonces van combinando entre la música, el humor y la magia. Correcto. Durante una hora. Qué bien. ¿Qué otro proyecto tienes para estos días? Bueno, pues el proyecto Tarequeando, entonces sí. Estamos este sábado en el Cine Césped a las 8 de la noche. Un espectáculo muy divertido que hemos estado moviendo por distintos lugares, por distintos municipios de la ciudad. Ya lo tuvimos acá en el Cine Césped, tuvo muy buena aceptación, abarrotamos el cine, y bueno, vamos a volverlo a traer junto, en conjunto de Artes Escénicas y Cine Provincial. Sí. Y ahí estaremos el sábado, el payaso Tareco, la cantante María Rivero, el Mago Rey y otros invitados que siempre tenemos. Son sorpresas que siempre pasan, algunos fantasmas y cosas que pasan en las locuras de Tareco. Qué bien. Y de ahí, terminando el cine, vamos corriendo para el Parque 500 Aniversario, el que está ahí al lado del Pancón. Sí. Y ahí vamos a otra vez un espectáculo con el proyecto Tarequeando. Esta vez ya en un espacio abierto, en un parque muy agradable, donde puedes sentar, disfrutar de la noche y reírte con un espectáculo un poco más... es para toda la familia, pero bueno, esta vez un poco más a los adultos, aunque siempre tenemos presencia de muchos niños que también se divierten y juegan en nuestro parque. Y el 14 de febrero estaremos otra vez en ese parque, pero esta vez con un espectáculo temático por el 14 de febrero. Qué bien. Ahora vamos a repetir los horarios en el caso del Cine Césped y después cuando pasan para el Parque 500 Aniversario. ¿En qué horario es lo del Cine Césped? El Cine Césped es a las 8 de la noche. 8 de la noche, sábado. Este sábado, sí. Correcto. Y en el Parque del 500 Aniversario es todos los sábados a las 9 de la noche. Sí, pues ustedes ahí, ya en este caso que tienen la dualidad de funciones, pues hay que salir casi corriendo por ahí. Hacer magia para llegar. Hacemos magia, se transportan por arte de magia. Y ahí estamos puntual y para que se diviertan con otros invitados además. Perfecto, entonces el 14 en el 500 aniversario sería en qué horario, a partir de... Sería qué? Igual 9 de la noche. Igual 9 de la noche. Un espectáculo igual 9 de la noche, en este caso sí, temático por el Día del Amor. Vamos a la misma línea de diversión, de magia, de humor, pero dándole este toque de amor, este toque romántico para que vayan en pareja y con los niños, ¿por qué no?, a disfrutar del espectáculo. Bueno, pues entonces igualmente felicitarte a ti desde ya por este Día del Amor y la Amistad, que sabemos que van a estar trabajando, pero bueno, también con ese mismo amor que profesan por sus públicos, por eso lo disfrutamos tanto. Muchas gracias. Gracias a ti, Rey. Y bueno, esperamos entonces disfrutar con magia, música y también con ese arte tan especial que es la actuación como payaso.